Con él comenzó Múnich a brillar verdaderamente como ciudad. Luis I de Baviera fue coronado rey en 1825, cuando Múnich apenas poseía 60.000 habitantes. Le gustaba construir a lo grande. Múnich llevaba mucho tiempo siendo residencia y sede del gobierno para la realeza bávara. Luis I amplió y embelleció la ciudad y también dio permiso para que el pueblo paseara por los parques del palacio mientras él estuviera ausente. Algo muy normal y corriente hoy en día en el parque de la residencia. El interior revela toda la magnificencia del edificio. La visita a muchas de sus salas solo fue posible a partir de 1920. Sobre todo el Antiquarium, la gran sala festiva, con sus 66 metros, despierta la admiración del visitante. Las fiestas fueron apoteósicas. Hasta hoy sigue siendo la mayor y más espléndida sala renacentista al norte de los Alpes. Otro ejemplo del afán constructor del monarca, la Pinacoteca Antigua, inaugurada en 1836. Luis I ordenó erigirla para albergar en ella su colección de cuadros, toda una primicia en la vieja Alemania. En el siglo XX, la burguesía muniquesa dio continuidad a la pasión coleccionista de la realeza bávara, hasta que en el 2002 se inauguró la Pinacoteca Moderna, que alberga cuatro museos de arte moderno, artes gráficas, arquitectura y diseño. Luis I fue sucedido en el trono por Maximiliano II. Bajo su reinado, Múnich llegó a tener 100.000 habitantes. Su hijo Luis II llegó al trono en 1864 y alcanzó fama mundial como rey de fábula. Su pasión por la música permitió a Richard Wagner estrenar muchas de sus obras aquí, en la Staatsoper, la ópera estatal. A veces el monarca se encerraba en su palco para disfrutar en completo aislamiento una ópera de Wagner. Hoy, en cambio, pueden escucharla todos. La ópera del Estado de Baviera se cuenta desde aquella época entre las principales de Europa. Por su podio han pasado célebres batutas, desde la de Richard Strauss hasta la de Kent Nagano. Desde 2013, la dirección musical está en manos de Kirill Petrenko. Anteriormente, un carruaje de caballos se detenía en este lugar. Hoy es un taxi el que nos lleva por la avenida más lujosa de Múnich, la Maximilianstrasse. Esta es la Maximilianstrasse, construida por nuestro tercer rey, Maximiliano II. Salvo Luis II, todos los reyes se inmortalizaron en estatuas para la posteridad. Las obras comenzaron en 1851. Tras Luis II llegó el príncipe regente Leopoldo, cuando la ciudad poseía ya 260.000 habitantes. La Maximilianstrasse continúa siendo la calle más chic de Múnich, con comercios que aún lucen el emblema proveedores de la Casa Real, como la zapatería de Eduard Mayer. Tan solo artículos con la mayor calidad lograban esa distinción. Incluso la cervecería Hofbräuhaus proviene de la búsqueda de la calidad por los monarcas bávaros, que difundieron las tabernas de cerveza y permitieron expedir el rubio líquido a todos sin distinción. Hoy turistas de todo el mundo pueden saborear aquí la cerveza bávara.